Para los antiguos, era un dios. Para nosotros, es una central energética situada en el corazón del sistema solar. Un coloso abrasador que genera calor, luz y vida. El Sol. Su historia comienza unos 5.000 millones de años atrás. Una estrella gigante agoniza y explota en forma de supernova. La onda de choque atraviesa el espacio hasta llegar a una nube de hidrógeno. La nube se comprime y se forman anillos de gas y de polvo. En su centro se enciende un horno nuclear. Ha nacido nuestro Sol. Y con él, los 9 planetas del sistema solar. El imperio del Sol es como una burbuja. Se denomina heliosfera. En su interior, el Sol es el monarca supremo. Fuera se extiende el espacio interestelar. En realidad, el Sol es una estrella y, por lo tanto, una fuente de energía. Calienta e ilumina nuestro mundo. Toda la vida depende de él. La energía que generamos a partir de los combustibles fósiles es luz solar almacenada. Es la energía que alimentó a las plantas hace millones de años. ¿Pero qué es el Sol? En sus profundidades, a 15 millones de grados centígrados, se halla un reactor nuclear que convierte hidrógeno en helio. Cada segundo, el Sol pierde 4 millones de toneladas de masa, una materia que expulsa en forma de energía. Si hacemos un corte del Sol, podremos ver el camino que sigue esta energía. A partir del caliente núcleo blanco, tarda 1 millón de años en alcanzar la superficie. Y esta misma energía tarda exactamente 8 minutos y medio en recorrer los 150 millones de kilómetros que separan el Sol de la Tierra. La llamamos luz solar. Analizando su espectro, en especial la distribución de las líneas oscuras, los astrónomos han determinado la composición del Sol: un 75% de hidrógeno, un 24% de helio y trazas de los elementos más pesados. Esta es la superficie solar, la fotosfera amarilla. Temperatura casi 6.000 grados y por encima de ella los fuegos artificiales de la rojiza cromosfera. Miremos hacia la fotosfera. El gas hierve hacia la superficie y el gas frío desciende. Cada burbuja tiene el tamaño de la península ibérica. No es una flor solar, sino una mancha solar. Estas manchas salpican periódicamente al Sol. Son más frías que la fotosfera circundante. Cada una de ellas podría contener a la Tierra. Un grupo de manchas solares. Pueden crecer en unos 10 días y desvanecerse al cabo de 2 semanas. El Sol que vemos girar aquí tiene la cara manchada. En otras ocasiones está limpio. Las manchas solares indican que hay actividad magnética. Muestran dónde emergen del Sol las líneas de fuerza y dónde vuelven a entrar en él. El Sol se parece a una regadera por la que circulan enormes lazos magnéticos. Cada 11 años, los polos magnéticos se invierten. A medio camino entre cada inversión, el Sol se halla en su máximo magnético. Las líneas de fuerza están generadas por los gases que se hallan inmediatamente debajo de la superficie. La superficie gira a velocidades diferentes. En el ecuador tarda 26 días, en los polos 37. Esto enreda y distorsiona el campo magnético. El resultado es un hirviente océano de energía, la verdadera cara de nuestra estrella.
Dentro de la cromosfera, la atmósfera interior del Sol, se extienden arcos de gas a lo largo de las líneas de fuerza magnéticas. Las protuberancias saltan hacia el espacio, formando arcos de 50.000 kilómetros de altura. Las erupciones surgen de la superficie granulada. Las protuberancias son oleadas de gas ardiente desencadenadas por los campos magnéticos. Hay protuberancias enormes con chorros que alcanzan alturas de hasta 100.000 kilómetros. Podemos ver a la pequeña Tierra a la misma escala. Pero las flares son aún más violentas. Se desencadenan con una energía equivalente a 10 millones de bombas de hidrógeno. Una flare expande sus ondas por la superficie solar. La atmósfera exterior del Sol, la corona, puede verse durante un eclipse total cuando la Luna oscurece el disco solar. La corona es muy caliente, más de 2 millones de grados, y baila una danza magnética. Las convulsiones en la superficie solar modelan la actividad en las alturas. Las grandes eyecciones de la corona son alimentadas por las masivas flares que hay debajo. Esta eyección es tan enorme que su material recorre millones de kilómetros hasta alcanzar la sonda espacial SOHO. Cuando la sonda es golpeada por la onda de choque, se ve salpicada por partículas solares con carga eléctrica. Estas partículas son emitidas continuamente por el Sol. Forman el viento solar. En las regiones polares de la Tierra, las partículas reaccionan con la atmósfera superior de nuestro planeta. Entonces crean la luminosidad de las auroras. El Sol tiene sus secretos, como por ejemplo, ¿por qué la corona es tan caliente? En el núcleo solar, la temperatura es de 15 millones de grados. En la superficie, solo de 6.000. Sin embargo, aquí en la corona, se remonta hasta los 2 millones de grados. La causa puede residir en la energía magnética. También sabemos que el Sol vibra, pero no estamos seguros de por qué lo hace. Estas oscilaciones profundas han sido captadas por el SOHO. Forman una especie de imagen sonora del interior del Sol y nos revelan cómo cambia de forma. El SOHO, que es un proyecto conjunto entre norteamericanos y europeos, nos revela cada vez más qué es lo que palpita bajo este agitado exterior. Ha descubierto, por ejemplo, estas corrientes en chorro que recorren el Sol a gran velocidad. Las más intensas se encuentran bajo la superficie misma. Y estos son tornados, del tamaño de la Tierra. Giran cerca de los polos a medio millón de kilómetros por hora. Dentro de 5.000 millones de años, el hidrógeno del Sol se agotará. Entonces nuestra estrella se expanderá hasta alcanzar 200 veces su diámetro actual, que es de 1.400.000 kilómetros. Se convertirá en una gigante roja. Los planetas más cercanos se evaporarán. Mercurio, Venus, la Tierra. Después comenzará a tener convulsiones. Como si fueran anillos de humo cósmicos, el Sol expulsará una serie de nebulosas. El núcleo blanco y caliente quedará al descubierto. Se comprimirá hasta tener el tamaño de la Tierra, convirtiéndose en una enana blanca. De los planetas interiores, solo Marte sobrevivirá solitario en su órbita. Y nuestro Sol expirará en forma de enana apagada. Al principio, el sistema solar era un remolino de gas y polvo. Poco a poco se fue aglutinando.
los trozos pequeños de materia se fundían en otros de mayor tamaño. Y al final se formaron los planetas. Han pasado 4.500 millones de años y este es ahora Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Más allá de Mercurio hay otros tres pequeños planetas rocosos: Venus, la Tierra y Marte. Hacia el exterior tenemos los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno con sus anillos. Y más lejos los planetas más externos: Urano, Neptuno y Plutón, y los fragmentos de hielo del cinturón de Kuiper. Y aquí están los desechos del sistema solar, los cometas de la nube de Oort, unas bolas de nieve tan antiguas como los planetas. Y así es como apareció el sistema solar. Mercurio, como los demás planetas internos, se condensó a partir de los elementos más pesados. Los más ligeros solo se hallan a partir de Júpiter. Mercurio, que fue el que se condensó más cerca del Sol, es roca sólida. Un claro atardecer en la Tierra. Mercurio está a la derecha y Venus arriba. Van brincando por el cielo cerca del horizonte. El diminuto Mercurio es el más difícil de ver, ya que apenas despunta sobre el horizonte al ocaso y al alba. Si nos alejamos de la Tierra lo entenderemos. Solo podemos ver una parte de su ajustada órbita. Venus, el segundo planeta más cercano al Sol, tarda 225 días en completar su órbita. Mercurio solo 88. En algunas ocasiones, cuando está alineado entre la Tierra y el Sol, podemos ver cómo Mercurio pasa por delante del Sol. Por fuera, Mercurio se parece a nuestra Luna, rocoso, con cráteres, árido, pero por dentro tiene un núcleo rico en hierro, al igual que la Tierra. Este núcleo es tan grande como la Luna, y al estar compuesto por hierro en un 70%, hace de Mercurio un planeta muy denso. Desde el Sol, el abrasador eje de giro del sistema solar, la distancia media hasta Mercurio es de 58 millones de kilómetros. Desde la Tierra queda mucho más lejos, por lo que el hombre ha enviado solamente una sonda. En noviembre de 1973, la misión Mariner 10 partió hacia un planeta incómodamente cercano al Sol. Las órbitas estaban dispuestas de manera que el Mariner pudo llegar a Venus en solo 3 meses. Gracias al impulso gravitacional, Venus puso la nave camino de Mercurio. El primer encuentro fue en marzo de 1974. El Mariner sobrevoló 3 veces el planeta y estas son las imágenes obtenidas. Mercurio parece un campo de batalla, chamuscado e irradiado por el cercano Sol. Muestra un paisaje antiguo de cráteres, grietas y depresiones circulares. Esto es una parte de Caloris. Aquí tuvo lugar un impacto que excavó una depresión con anillos concéntricos de 1.300 kilómetros de diámetro. El culpable fue un planetesimal, un pedazo de la materia primordial. Los proyectiles de este tipo llovían torrencialmente sobre los planetas primitivos. Un impacto de hace 4.000 millones de años. En la parte superior está Zola, un impacto pequeño, y estos son los hoyos producidos por el material salpicado por el impacto. Estos cráteres están partidos por una enorme falla. Mercurio está dividido en grietas,
algunas de las cuales serían resultado del impacto Caloris, lo mismo que esta llanura de lava, roca fundida procedente del interior. Pero muchas llanuras son posteriores a Caloris. Se formaron cuando las grietas vomitaron grandes mares de lava. En contraste, las altiplanicies presentan estructuras más abruptas. Estas llanuras se formaron a lo largo de 1.000 millones de años. Pero desde hace 3.000 millones de años ya no hay actividad volcánica. Mercurio es inerte con un interior sólido. Solo algunos impactos procedentes del espacio perturban la superficie, dejando recuerdos como este. La flecha muestra que Mercurio tiene una velocidad de rotación muy lenta. Da solo una vuelta y media sobre su eje por cada una de sus órbitas alrededor del Sol. Ello produce un calendario disparatado. Es decir, el día de Mercurio dura el doble que su año. El día dura 176 días terrestres, el año solo 88 días. Y algo aún más extraño. Si nos situásemos sobre Mercurio, veríamos al Sol encogerse aparentemente en el cielo. Ello se debe a la distancia variable que lo separa del Sol. El planeta tiene una órbita elíptica. Cuando se mueve cerca del Sol, este se ve muy grande. Cuando está a la máxima distancia, el tamaño se reduce a la mitad. Y todavía hay un efecto más increíble. Cuando pasa cerca del Sol, Mercurio va más deprisa. Después, vuelve a ralentizar su velocidad. Este hecho produce que en el planeta haya una doble salida del Sol. A causa de la proximidad al Sol, Mercurio es muy cálido. A mediodía, en el ecuador, puede alcanzar 430 grados centígrados. La oscilación de temperatura en el planeta es de 600 grados, la mayor del sistema solar. A medianoche, en la cara oscura, el frío puede llegar a 170 grados bajo cero. A pesar de todo, algunos astrónomos creen que en Mercurio hay hielo. Hielo permanente a salvo de los rayos solares. Los mapas por radar, hechos mediante radiotelescopios en Estados Unidos y aquí, en Puerto Rico, indican que hay hielo en ambos polos. Si hay hielo, debe de haber sido dejado por cometas. El hielo se conserva en zonas de oscuridad permanente, en cráteres polares profundos. Pero para confirmarlo, habrá que esperar a una segunda misión a Mercurio. Es imposible observar el planeta con los grandes instrumentos ópticos, ya que se halla demasiado cerca del Sol. ¿Y quién se atreve a poner en peligro la vista del telescopio espacial Hubble? Con un diámetro de poco menos de 5.000 kilómetros, Mercurio es el menor de los planetas internos. Tiene una atmósfera tan rarificada que apenas existe, y su campo magnético equivale solo a un 1% del terrestre. Casi todo lo que sabemos de Mercurio es gracias al Mariner 10, una misión que dejó más de la mitad del planeta, las áreas en blanco, sin fotografiar. Venus, el planeta bajo un velo. Venus, asfixiado por una niebla tóxica, una aplastante atmósfera de dióxido de carbono. Venus, moldeado por volcanes.
Venus, donde día y noche la temperatura es de 480 grados centígrados, aunque el sol nunca penetra en sus cielos venenosos. Venus es un rompecabezas. Da una vuelta cada 243 días, mientras que las nubes recorren el planeta en solo cuatro. Con un diámetro de poco más de 12.000 kilómetros, Venus tiene casi el tamaño de la Tierra, pero pocos gemelos son tan distintos. Hubo un tiempo en que Venus debió de ser como la Tierra, con océanos, continentes y cielos azules y claros. ¿Qué pudo sucederle a este mundo infeliz? ¿Qué nubló su cara? ¿Y por qué rota al revés? Desde la Tierra, Venus es el planeta más brillante del cielo nocturno, y al igual que su esquivo compañero Mercurio, es mejor observarlo inmediatamente después del ocaso o poco antes del alba. Nunca se elevan demasiado sobre el horizonte. Esto se debe a su situación entre la Tierra y el Sol. Mercurio gira muy deprisa alrededor del Sol. Venus, más alejado, tarda más, 225 días. Su órbita se halla a 108 millones de kilómetros del Sol. Y de vez en cuando, Venus cruza por delante del Sol. En 1769, el capitán James Cook observó un tránsito de Venus que significó el inicio de la medición moderna del universo. Sus observaciones, desde el Pacífico, se compararon con otras en otros lugares. Por simple trigonometría, la diferencia entre latitudes proporciona la distancia entre la Tierra y el Sol. El desvelamiento de Venus empezó con el radar. A comienzos de los años 60 se hicieron rebotar señales a través de las nubes de Venus. Los astrónomos obtuvieron su primera imagen de la superficie y con ella el descubrimiento de que Venus giraba al revés. En 1966, la Unión Soviética comenzó a enviar sondas que atravesaban las nubes y aterrizaban, las misiones Venera. Detectaron una atmósfera 90 veces más densa que la de la Tierra. Algunas sondas acabaron aplastadas. Pero las que consiguieron aterrizar obtuvieron estas imágenes. Pueden verse losas de lava fracturadas. Según parece, Venus es muy volcánico. Las imágenes fueron enviadas a la Tierra poco antes de que las cámaras quedaran reducidas a chatarra. Si las máquinas no pueden sobrevivir aquí, mucho menos los seres humanos. En la superficie quedaríamos aplastados al instante. Y para colmar el horror, arriba, las nubes están empapadas de ácido sulfúrico. Este mapa por radar muestra algunos de los lugares de aterrizaje de las Venera. Se observa un planeta de llanuras con escasas elevaciones. En contraste, las tierras emergentes en nuestro planeta forman siete grandes superficies. En Venus solo hay dos. En 1990 llegó a Venus la sonda cartográfica norteamericana Magallanes. La sonda Magallanes convirtió estas imágenes de las Venera en estas otras. Los datos del radar cobran vida. Podemos ver la superficie y volar sobre el planeta. Esto es Venus tal como lo muestra el ordenador. Las alturas se han exagerado y los colores son arbitrarios, pero no obstante, los detalles son exactos. Han sido obtenidos por la sonda Magallanes desde su órbita. El radar proporciona las imágenes y el altímetro las alturas. Tres cráteres de impacto. Algo raro en Venus, ya que solo llegan al suelo las piedras procedentes del espacio de mayor tamaño. Las otras se desintegran en su densísima atmósfera.
Tira a tira, imagen a imagen, la sonda Magallanes va perfilando el planeta. Volcanes con coladas de lava radiales. El cráter Cleopatra. La lava ha abierto una brecha en su pared. Por todas partes hay evidencias de actividad volcánica. La sonda Magallanes confirmó que Venus es el planeta más volcánico de todo el sistema solar. Probablemente estos volcanes han estado en erupción durante miles de millones de años. Y no sabemos por qué. Y podría ser que las erupciones continuasen todavía, añadiendo más azufre a la tóxica atmósfera. La lava remodela la superficie una y otra vez. Algunas partes se solidificaron hace menos de 500 millones de años, pero a pesar de los volcanes, Venus es notablemente plano, como el fondo de un océano suavizado por el paso de las corrientes. Aquí, los vientos venusianos han transportado cenizas desde un cono volcánico. Estos afloramientos de lava parecen aplastados por el peso abrumador de la atmósfera. Y lo mismo les ocurre a estos otros. En las alturas, una vez finalizada la misión de radar, la sonda Magallanes se dirigía hacia una nueva tarea, un mapa gravimétrico. La sonda oscila en su órbita, ya que las rocas de diferentes densidades ejercen diferentes atracciones gravitatorias. De esta manera, la sonda Magallanes analiza la estructura y la composición del subsuelo. Hacia el interior, Venus se parece a la Tierra. La misma densidad, la misma corteza, el mismo manto, el mismo núcleo. El núcleo es sólido, probablemente una mezcla de hierro y níquel, pero a diferencia de la Tierra, no tiene un núcleo externo fundido. En consecuencia, Venus tiene hoy un campo magnético muy pequeño o nulo. Octubre de 1994. La misión de la sonda Magallanes ha terminado, por lo que se precipita como un kamikaze a través de las nubes de Venus. Marte, la Tierra y Venus delimitan la zona habitable del sistema solar. Venus, el más cercano al Sol de estos tres planetas, se halla en su borde interno, pero ¿tuvo alguna vez agua, océanos, continentes? Hace miles de millones de años pudo haber sido así. Una teoría dice que el Sol, que calienta en Venus mucho más que en la Tierra, evaporó lentamente los océanos. El vapor de agua impregnó la alta atmósfera. Allí, la energía solar lo descompuso y el hidrógeno se perdió hacia el espacio. Gracias al dióxido de carbono desprendido por los océanos, la atmósfera se hizo más espesa. El calor no podía escapar, un efecto invernadero en plena actividad. Venus está atrapado en una gigantesca olla a presión.